quiera nada. Tan excelente tarde para todos. ¿Cómo están allí del otro lado? Por lo menos acá en Sajonia y gran parte de Asunción paró la lluvia después del estrago terrible que causó una gran cantidad que cayó, que empezó a caer desde ayer a la tarde. ¿Cómo estás, Sol? Hola, Rolando. Un saludo a vos, a toda la gente del otro lado. Sí, venimos de horas intensas, de un tiempo que no nos ha dado tregua. Sin embargo, en estos últimos minutos, por lo menos en algunos puntos, la cosa se ha calmado. Sin embargo, los vestigios, todo lo que ha dejado, obviamente sigue siendo tema de conversación y vamos a charlar hoy en Tarde Noticias. Y hablando de eso, el temporal dejó pérdidas humanas. Lastimosamente tenemos que hablar de una pequeña de apenas 2 años que fue arrastrada por el raudal. Esto ocurrió en Ciudad del Este. Una persona de nacionalidad uruguaya de 49 años había sido detenido el pasado febrero en la zona de Bellavista. En su poder se habían incautado varias armas. Luego de las investigaciones pertinentes se dio a conocer que estas armas de fuego estarían vinculadas con casos de sicariato. Uno en Pedro Juan Caballero y otro en la zona de Capiatá. También vamos a hablar de la detención de un abogado que efectuó varios disparos de un arma de fuego calibre 9 milímetros durante cierres realizados en el departamento de San Pedro. Fue capturado por la policía. Hablemos de esta situación que se dio en el Centro de Rehabilitación Social en la ciudad de Encarnación, en este instituto penal, porque luego de un procedimiento se logró incautar varios elementos que eran utilizados para llamadas extorsivas. El responsable, un hombre de 40 años de nacionalidad brasileña. También fue detenido un hombre de identidad Carlos Montenegro, en este caso él supuestamente vinculado como cómplice. En todo el territorio nacional y vamos a repasar los datos del tiempo. Vamos a ver qué nos depara el clima para lo que queda de la jornada de hoy y por supuesto también para los próximos días. Cielo cubierto a estas horas de la tarde, temperatura 24 grados, misma la sensación térmica, una humedad del 83% y el viento oeste que va soplando a 26 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, meteorología indica que en la tarde vamos a tener lluvias, una máxima de 31 grados es lo que se pronostica para hoy. Vamos a ver si alcanzamos esa temperatura. En la noche una temperatura quería de 27 a 23 grados y también hay pronóstico de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Continúa también esto para la madrugada con una temperatura de 22 grados. Vayamos al pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Mañana jueves nos espera un clima bastante inestable también con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 22, máxima de 28 grados. Para el día viernes también continuaría la lluvia y va a descender la temperatura, mínima de 17, máxima de 26 grados. Atención que para el día sábado se espera una mínima de 15 grados y una máxima que llegaría hasta los 27 y el domingo
mínima de 16 y una máxima de 27 grados. Bueno, seguimos hablando de lo que concierne al rubro, al gremio de camioneros que se han movilizado en las últimas semanas. En ese sentido, más camioneros viajan esta tarde rumbo a la capital para sumarse a los que ya están instalados. La movilización de este año es principalmente por exigir una solución definitiva al problema del combustible. Estiman que 400 camiones van a llegar a la capital, de los cuales 100 de ellos son volqueteros e ingresarían por limpio, los demás tomarían otros tramos como acceso sur. En estos momentos en el Congreso, ya en la Cámara de Senadores, se está desarrollando una reunión intersectorial para abordar este punto. También hablamos de lo que ocurrió en el penal Esperanza, donde arrojaron paquetes de marihuana. Agentes penitenciarios encontraron dos paquetes que fueron tirados desde la calle al patio de la cárcel industrial Esperanza y contenían 1,800 kilogramos de marihuana. Esto fue comunicado a la dirección de establecimientos penitenciarios, que a su vez reportó al Ministerio Público. Bueno, hasta la fecha son 9 los casos de dengue confirmados. En ese sentido, se sigue hablando acerca de la situación desde diferentes áreas. 4 fueron notificados en la última semana, según confirmó la Dirección General de Vigilancia de la Salud. En cuanto a los cuadros sospechosos, se registran un descenso con relación a la semana anterior, pasando de 166 a 150 notificaciones. Hasta el momento no se registran casos confirmados ni probables de chikungunya ni Zika. El director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, y el presidente de la ANDE, Félix Sosa, presentaron un informe a la Comisión Nacional para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones de la Revisión del Anexo C, principalmente sobre la tarifa. Brasil se mantiene la reducción, mientras que Paraguay en el congelamiento, pero no hay un acuerdo. Es lo que reiteró el titular de la binacional. No fueron aprobadas las bases presupuestarias de este año, sin lo cual no se puede fijar la tarifa 2022. Información que surgió en las últimas horas, Sol, guarda relación con la detención de una persona que estaba siendo buscada ya desde hace tiempo por este terrible asesinato ocurrido en la zona de San Lorenzo, y ya lo recibimos al fiscal Ortiz. Exactamente. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, gracias por su tiempo. Bueno, ¿cuáles son las novedades, entendemos, que hay a estas alturas al respecto a este caso mencionado? Asimismo, le hemos detenido al autor principal del homicidio de Miguel Raczakowski, el mecánico que en la zona de Calle I, San Lorenzo, fue ultimado en agosto del año pasado. Hemos conseguido una orden de allanamiento en virtud a un trabajo exhaustivo realizado por el comisario principal Ignacio Muñoz, y con informantes pudimos llegar hasta él. Volvimos a allanar la propiedad que le pertenece a su ex esposa, y en una persecución fue agarrado cruzando él ya techos, casas ajenas, etcétera, etcétera, y bueno, fue detenido y ya lo tenemos aquí en el departamento de homicidio de la Policía Nacional sobre la calle Azara. ¿Dónde fue el procedimiento, doctor? En la Chacarita, en el inmueble que pertenece a su esposa, Sonia Arza. ¿Y el procedimiento se hizo en el transcurso de esta jornada? A las 2 de la tarde exactamente ingresamos en dicho lugar. Bajamos la Chacarita y a las 2:05 ya hicimos el ingreso al inmueble y
Él mismo se escapó por las murallas y subiéndose al techo y en una casa contigua fue detenido. ¿Fiscal, la identidad de esta persona? ¿Cuántos años tiene antecedentes para justamente saber el trabajo que venían haciendo? Él se llama Bernardo Soria Lugo. Sí, no tengo la certeza de la edad porque no recuerdo con exactitud, pero tiene más de 40, menos de 50. Y él es el autor principal. Él fue el que realizó las heridas mortales a la víctima, Miguel Razakowski. Doctor, ¿con esto ya prácticamente están todos los buscados detenidos o todavía hay personas que deben ser capturadas? Sobre todo este que es el autor material principal. Ahora, si existiesen autores intelectuales, ya seguramente en el devenir de las investigaciones vamos a tratar de llegar también a ellos. Pero por de pronto, este es el autor material principal. Mi corazón está muy alegre. Me imagino, doctor, porque hablamos de meses de trabajo. Meses sin dormir. Sí. Sin dormir. Fiscal, ¿y cómo está la investigación actual? ¿Donde ya está para la conclusión o todavía queda un tiempo? El 23 o 24 de febrero ya cumplía 6 meses, pero he solicitado una prórroga extraordinaria a la Cámara de Apelaciones en lo penal de San Lorenzo. Me lo otorgaron teniendo en cuenta de que también teníamos algunos números celulares que necesitábamos de las telefonías, que nos pasen los datos para ver los cuadrantes y otros detalles más que nunca no colaboró ninguno de ellos. Entonces aprovecho esta oportunidad para decir que bueno, ojalá que colaboren con nosotros todas las telefonías que están en nuestro país, porque a consecuencia de no tener esos datos es que se nos dificultó bastante la detención de esta persona, pero lo hemos logrado igual pese a esa falencia. Terrible. Y recordar nada más este caso, fiscal, que de hecho lo seguimos desde el principio, lo que ocurría en aquella jornada de agosto. Tenemos imágenes, por supuesto, cuidadas, porque fue terrible el hecho. Eran 3 personas, si mal no recuerdo, justamente, que ingresaban. 3 que ingresaron, uno que estaba en el vehículo, que es Fernando Balbuena, él es el Uber. Después entraron 3 personas. Luis Galeano fue el que ingresó primeramente amagando clavarle. Después estaba otro... Agustín o Rosa, no recuerdo bien ya el nombre, pido disculpas, y Bernardo Lugo Soria, quien fue el que produjo las heridas mortales a la víctima. A él le decían mi chinito, doctor, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Seguramente vamos a estar acompañando ya en vivo, en instantes nada más, allí desde investigación de la policía. Así es que gracias por atendernos, muy amable como siempre. Muchas gracias, Rolando. Y quiero volver a reiterar el agradecimiento al comisario principal, Ignacio Muñoz, y a todos los oficiales que tuvieron participación, Carlos Pérez y otros más, quienes no recuerdo el nombre, pero les vi cuando ya estaban recibiendo la última instrucción para ingresar. Así que... quiero agradecerle a cada uno de esos oficiales que arriesgaron su vida para poder conseguir la detención de esta persona que produjo el asesinato de una persona que no tenía, no opuso resistencia. Así que reitero mi agradecimiento al Departamento de Policía, también a mis funcionarios que me tuvieron misión del aguante para conseguirme la orden de allanamiento y poder hoy volver a detenerle, porque ya hicimos 3 órdenes de allanamiento, pero eran todo infructuosas porque no teníamos el dato exacto, y hoy volví a solicitar y el doctor Gustavo Bóveda y el actuario Rodrigo Noguera me firmaron en tiempo récord la orden de allanamiento, y mediante eso hoy pudimos conseguir esta victoria procesal para mí. Perfecto. Sí, no, se entiende. Doctor, gracias por tu tiempo. A ustedes. Hasta luego, el doctor Julio Ortiz. Entonces, nos imaginamos también, porque uno muchas veces es celoso de su causa, sí. Y estamos hablando ya de varios meses que le estaban buscando, de allanamientos infructuosos, que no se daban, que no podían dar con él hasta que finalmente... Que no se concretaba, que no había, claro, ayuda tampoco. Uh-huh. Y finalmente hoy dieron con él en el mismo lugar donde ya fue muchas veces buscado. Estamos hablando en la zona del barrio Ricardo Brugada, así es que ya enseguida vamos a estar trabajando en vivo también desde el Departamento de Investigación de la Policía, donde él está siendo llevado en estos momentos.
plano internacional y vamos a hablar de estos ataques que continúan sobre Ucrania. Se cumplen 28 días de la invasión rusa de Ucrania y nada apunta a que la guerra vaya a terminar pronto. La mañana del miércoles, los bombardeos han alcanzado viviendas en las afueras de Kiev. Algunos, como un septuagenario, han perdido su hogar. Su hermana y su marido estaban dentro de la casa y decían ellos, compartimos esta casa a dos familias. Mi hermana golpeaba una ventana gritando, nos estamos quemando. Estancado e incluso expulsado de alguna de sus posiciones terrestres, el ejército ruso sigue castigando a Ucrania por aire, donde tiene una clara superioridad militar. Los videos difundidos por el Kremlin muestran ataques de precisión y el uso de misiles cada vez más sofisticados desde posiciones lejanas. Sin embargo, las imágenes satelitales muestran una destrucción generalizada en todo el país. Una niña falleció, fue arrastrada por el raudal en la zona de Villeta, otra persona también víctima de este terrible temporal. Exactamente, para este último reporte ya vamos con Araceli Romero, que trabaja en vivo. Ara, bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Estamos específicamente en el barrio San Roque de la ciudad de Villeta, en donde minutos atrás se encontraron el cadáver de un hombre que fue arrastrado por el raudal en esta zona, donde se ve que es un arroyo. Y bueno, vamos a acercarnos para poder tratar de conversar con los bomberos que estuvieron también interviniendo aquí en compañía de la Policía Nacional, entre otros rescatistas. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Su nombre y apellido, sargento? Sargento Mayor Carlos Centurión. Bueno, sargento, ¿cuál fue el procedimiento que llevaron a cabo, verdad? ¿Cuántas horas también tardaron para encontrar el cuerpo de este sujeto? Como 3 horas, señora. Y estaba atascado ahí por la alcantarilla de su pierna. Y los vecinos ayudaban a sacar. ¿Él se perdió en estas inmediaciones o fue arrastrado? Más arriba y fue arrastrado hasta acá. ¿Ustedes fueron llamados para cuando fueron comunicados por la desaparición de este hombre? Sí, fuimos llamados y vinimos con la policía. A la mañana le buscamos mucho, pero no lo encontramos ahí ahora recién. Nos avisamos a los vecinos que estaba acá. ¿Cuándo escampó, se pudo visualizar? El agua, porque esto estaba lleno de agua. Inclusive en donde nosotros ahora estamos, sí, parados. Lleno de agua, se desbordó todo. ¿Esto siempre suele ocurrir en esta zona, sargento, el desborde? Cada vez que llueve mucho, sí. ¿Y qué arroyo sería? Estamos acá detrás mismo del Conavi. ¿Qué manejan? ¿Qué información manejan de este hombre, si es vecino de este bar? Tenemos los datos, se llama Néstor Gargulla, aproximadamente 50 años. Y se cayó al agua allá cerca del E Matadero. El E Matadero en esa altura, entonces, ¿cuántos metros de eso de acá sería que fue arrastrado por el agua? Y acá aproximadamente 300 metros. Entonces, ¿cuántos bomberos voluntarios trabajaron, sargento? Estuvimos entre 8. Y ahora estamos entre 5. ¿Cuál fue el procedimiento de la búsqueda? ¿Cuál es el trabajo en sí que ustedes realizaron? Estuvimos buscando por toda la zona, más abajo, y no la encontramos, ¿verdad? Entonces decidimos esperar que las aguas bajen para venir a seguir el procedimiento de búsqueda. ¿Hasta que los vecinos visualizaron las avisadas? Sí, y nos avisaron, y la avisó a la policía también. Bueno, ya era inevitable este desenlace, sargento. Sí, era inevitable ya. Y ahora también está el comandante allá, si por ahí si quiere hablar con él. ¿Que estuvo encabezando también este trabajo? A la mañana no, yo estuve encabezando, pero ahora él está encabezando. Vamos a esperar entonces para que él, si es que puede venir hacia nosotros, ¿verdad? Porque cruzar también por este lugar y pasar también cerca del...
del cuerpo. Pero bueno, esta es la situación, ¿verdad? Vemos como los vecinos también estuvieron trabajando en el transcurso de estas horas, 3 horas en total ellos tardaron y esperaron a que baje un poco también el nivel de las aguas. Podemos ver un poco el poder que tiene aún ahora que ya paró de llover, es impresionante. Mira un poco las aguas, ¿cómo es? Demasiado fuerte, dice que ahí atrapado el hombre por la alcantarilla de su rodilla. ¿Y no, esto dónde desemboca este río? Al río. Iba a desaparecer ahí, no sé. Si no quedaba atrapado ahí, sí. Capaz nunca más sabía nada de él. Sí, se iba a buscar en el río, únicamente. Ya sería otro trabajo más grande. Acá un kilómetro por ahí. Me acerco entonces al comandante. Comandante, ¿su nombre y apellido? Eduardo Mora. ¿Cómo fue el momento del hallazgo, comandante? Nosotros, o sea que estábamos haciendo lo del recorrido de la mañana, tuvimos todo en esta zona, pero el agua en ese momento estaba todavía completo acá. Pero después, como nos despejamos todos, ya declaramos que nos habíamos, le buscamos hasta la boca del río, como que no había nada. Nos fuimos hasta que recibimos la denuncia que el vecino de este lugar le encontró al cadáver por el puente que está ahí, que sobre todo llevó todo el ¿Este era agua. Un puente físico que sí. Llevó todo el raudal también? Así mismo. Acá era inmenso el raudal, o sea que copó el agua completo. Y nosotros le estábamos asistiendo de la mañana temprano a la municipalidad de Villeta, en el centro de reducción y riesgo. Y a raíz de eso nos cruzamos con la patrullera y ellos no avisaron, y de ahí empezamos nosotros la primera búsqueda con la patrullera, con la comisaría 14 de Villeta, completo esa zona con el presidente de la comisión de este asentamiento, y no pudimos encontrarle porque, como te digo, estaba de... señalar a los comandantes, vamos a tratar de acercarnos con mucho cuidado, ¿verdad? Porque es una zona un poco resbalosa y peligrosa, ¿verdad? Claro, pero este arroyo, no sé cómo es el nombre del arroyo, no, pero desemboca en el río. Sí, este desemboca en el río, o sea que es directo. Este hace poco se le hizo una buena canalización, pero hoy en día la lluvia es más a menudo y no, como te digo, el caudal es más grande. Y el fallecido se incrustó por el borde del puente, y ahí los vecinos, a medida que estaba bajando el agua, le visualizaron. ¿Tienen el testimonio de cómo fue el arrastrado? ¿Si él quiso cruzar de un punto a otro o simplemente ya salió de su casa y fue arrastrado? Y según versión, el que le vio, él estaba viniendo de su casa yendo para el centro de Villeta, y les visualizó que se cayó en el agua, y ahí le alertaron a la policía, y de ahí ya nos avisaron a nosotros y vinimos a hacer la búsqueda. Como te dije, en ese momento el agua está bastante alto todavía, casi no pudimos hacer porque no teníamos mucho acceso, y esperamos hasta que recibimos la denuncia del vecino, que nos alertó para venir a verificar, y ya le encontramos ya ahí afuera, ya, según los vecinos le quitaron ya. Pues a medida que estaba bajando, él estaba flotando y como te digo, le podía arrastrar otra vez el agua y irse hasta el río. Ahora ustedes están esperando entonces que vengan los forenses también. La fiscalía, forense, criminalística, los familiares ya están, su hija y su hijo, ya están, ya llegaron. ¿Podemos reiterar nuevamente el nombre y apellido del fallecido? El nombre es Néstor Fabián Garbulla. Gracias, comandante. Dale, no hay problema. Bueno, este entonces es el trabajo que realizaron los bomberos voluntarios. Nosotros vamos a esperar un poco para poder atravesar el otro lado y conversar con la policía, también con algunos vecinos para consultarles cómo estuvieron trabajando y, por supuesto, cómo van a estar cuidándose, porque se prevé más lluvias en el transcurso de los próximos días, compañeros. Gracias por el reporte, Ara. Realmente terrible el desenlace, y hablar nuevamente de que no puede ser que sigamos hablando de víctimas fatales a causa de raudales. La exigencia a quienes corresponda, esta vez la situación en la zona de Villeta. Volvemos contigo en cualquier momento. Hasta luego.
Bueno, y vamos a compartir ya estos videos, Sol, vamos a pleno a esto. La salida de campesinos para la ciudad capital. Hablamos de miembros de la Federación Nacional Campesina. Allí ya vemos que están trasladándose en una gran cantidad, sí, como nunca antes se había visto. Esto de la zona de 6000, de calle 6000, ahí en la zona de Guayabí, departamento de San Pedro, para la gran movilización anual que ellos suelen realizar, sí, todos los años, bastante organizado, pero es ya la salida de grupos que este año van a reivindicar varios puntos. Según lo que vemos y las imágenes que nos llegan, ¿verdad?, estamos hablando de un contingente importante, de hecho, que año a año se movilizan en un número realmente interesante, pero esta vez, según los reportes, quizás los números incluso nos puedan sorprender. Insistimos, es algo que vienen realizando todos los años, insistiendo con sus reivindicaciones. Esto se suma a una ola de movilizaciones por otros factores que también se está dando, porque si bien esto se da en la zona de 6000, ¿viste, verdad? Ahora estas son imágenes desde otro punto. Exactamente, también de la partida de una gran cantidad de labriegos que están viniendo a la capital del país. Vemos como tres camiones que están saliendo ya con dirección a Asunción. Hablamos de miembros de la Federación Nacional Campesina por la insignia que está allí en la bandera verde para su, sí, tradicional marcha. Y hablando de eso, Sol, porque estamos recibiendo reportes en nuestro WhatsApp de diferentes puntos de la salida, principalmente de los campesinos para Asunción. Ya pasó la semana pasada y ahora de vuelta se está dando esto. Hablamos de varios distritos de San Pedro que están declarando asueto por las movilizaciones, principalmente en contra de la suba del precio del combustible. Este primero que vemos es del municipio de Liberación. Este es el documento, sí, ahí justamente ven los artículos que habla declarar. A ver. De interés distrital, la movilización de organizaciones campesinas, indígenas, gremios de camioneros y populares que bajo los argumentos esgrimidos dice para los días miércoles, que es hoy, sí, y mañana jueves 24 del corriente. O sea, sí, subí un poquitito más arriba para ver en el encabezado. Porque ahí ya está la resolución, ¿no? Ahí asueto. Está. Por la cual se declara de interés distrital la movilización de organizaciones campesinas, indígenas, gremios de camioneros y ciudadanía, y se declara asueto, o sea, es asueto en Liberación hoy y mañana por la movilización. Después hay otro más. A ver, videos que nos van llegando, la gente también nos hace llegar el reporte. Vamos a ir hasta San Pedro del Cuamandillú también con las imágenes que corresponden. En este caso, la medida que declara asueto, distrital, también miércoles 23, por lo menos está establecido solamente para la fecha de hoy, en el distrito de San Pedro del Cuamandillú, y tiene que ver también la situación, ¿no? La suba constante del combustible y la determinación y las movilizaciones. Exactamente, acompañar los reclamos justos y necesarios que realizan los ciudadanos en contra de la suba constante de combustible. Hay otro municipio, son varios, vamos a ir compartiendo, porque al menos 10 sí, distritos del departamento de San Pedro decidieron declarar de interés. Este de Santa Rosa de la Guaraí, también el mismo tenor. Acompañar la movilización de las organizaciones campesinas, indígenas y populares de Santa Rosa del Aguaraú. Esto es para mañana jueves 24 de marzo. Ellos declaran también asueto. Muchos distritos están distritos acompañando esta medida de fuerza. Mientras tanto, como ya estábamos viendo, una gran cantidad de campesinos se dirigen a Asunción. A esto también se suman los camioneros también, que van en algunos sectores. Exactamente. Y ya que estamos nomás con eso, esto hacemos así porque la gente está enviando, y yo también voy a ir compartiendo algunos videos, ya que sí, estamos hablando de este tema, porque nos están llegando reportes de lugares de donde ya salieron también varios camiones transportando a los labriegos para también, la, ¿no?, manifestación de lo que va a ser el día de mañana principalmente. Y esto arranca bien temprano cuando hablamos de movilizaciones. Insistimos también con eso para que la gente vaya agendando, ¿no?, lo que van a hacer estas jornadas, teniendo en cuenta que hay actividades que se hacen prácticamente complicadas a la hora de transitar. La movilización iniciará, entendemos, como siempre, a las 7, 8 de la mañana y se extenderá
en diferentes puntos del microcentro de Asunción. Los videos nos llegan a punto. Sí, muchos videos. Nos están reportando también esto que estamos observando en imágenes también en la zona del departamento de San Pedro, en el norte del país. ¿Se viste cómo se sube la gente? Van a viajar en Asunción. Mira la cantidad, Sol. Y me jodía. ¿Cómo te jodió? Tipo parte de mecánico. ¿Cuánto dinero te debías supuestamente? Hasta ahí nomás. Bueno, compañeros, esto es parte al menos de lo que nos pudo mencionar Bernardo Soria Lugo, alias Michi Ito. Es justamente otro de los detenidos en este caso del asesinato de este mecánico que se registró en la ciudad de San Lorenzo, recordemos, el pasado 18 de agosto, en su taller mecánico justamente, que se encontraba ubicado en esa ciudad. Si nos permiten, podemos nuevamente subirnos para intentar conversar también con las autoridades que están a cargo del procedimiento para hablar un poco acerca de cómo se dio finalmente la detención de esta persona luego de varios meses que se registró este desenlace fatal, recordemos y reiteramos, en la ciudad de San Lorenzo. Aquí ya se encuentra el comisario Muñoz, quien nos va a recibir ahora en su oficina para poder tener detalles acerca de cómo se dio justamente la detención de este hombre, compañeros. Vamos a escuchar los detalles entonces con respecto a esta detención y el trabajo de la, de las investigaciones de los investigadores que inició en agosto del año pasado. Lo vemos ya ahí el comisario, así que sí, te dejamos con la señal. Comisario, estamos en vivo para CNN. ¿Podemos conocer detalles acerca del procedimiento? Sí, bueno, es un trabajo de larga data que habíamos iniciado ya aproximadamente como 7 meses conjuntamente con el fiscal de la causa. Y después de varios allanamientos, hoy pudimos tener un resultado positivo gracias al buen actuar de los intervinientes y el acompañamiento del inicio del agente fiscal. ¿No? El comisario que supuestamente este ciudadano le debía dinero y que por eso supuestamente realizó lo que pasó. Bueno, él manifiesta que hubo un altercado por un supuesto trabajo que él le había llevado en su momento 2 vehículos, el cual lo defraudó como mecánico este ciudadano y le contrató a un grupo de compañeros de trabajo, entre comillas, para luego ir a vengar por la plata que le debía este ciudadano a quien le había ultimado. Él manifiesta libre, de forma liberada, espontánea, el hecho en sí, como ocurrió. En serio, él habría, o sea, en un primer momento él tenía que haber eliminado a este mecánico o habría contratado justamente a estas personas para que se encarguen de ultimar a la víctima. Bueno, es lo que él manifiesta, ¿verdad? Que él le había contratado, pero al ver que los contratados no había hecho el trabajo como tenían que ser, entonces él lo agarró por su propia cuenta y él fue el que realizó las heridas que le fue fatal al este ciudadano. Como 7 meses, comisario, se le acabaron los recursos, no tenía ropa, fue echado de su casa, apareció el día de hoy, por eso se produce la detención, comisario. Bueno, hay varias versiones, pero de que él siempre es una persona muy escurridiza, eso nos consta a nosotros, tras los varios allanamientos frustrados que hemos realizado, pero gracias a un trabajo de inteligencia mancomunado con el Ministerio Público y Policía, hoy pudimos llegar a este ciudadano. Para rememorar nomás también, comisario, ¿cuántas personas ya fueron detenidas en relación a este caso? ¿Cuál es el tercero? El tercero. ¿Y con esto se cierra el y prácticamente con este se cierra, conforme al fiscal que lleva la causa y los que habían iniciado este trabajo. ¿Intentó escapar el detenido al momento del procedimiento? ¿Cómo fue, básicamente? Un trabajo duro, porque en el momento el seguro para ingresar a la casa donde él estaba, estaba cercado prácticamente, tenía doble, triple seguro. Eso tenía que ser derivado primeramente por los intervinientes, con ayuda de algunos soportes mecánicos,
Y por último ingresamos. Todo ese ruido la compañera lo llevó como para que pueda empezar a trepar murallas y correr encima de los tejados. Pero el lugar fue cercado totalmente. Hemos trabajado, planificado este trabajo y por eso llevamos a su detención. Pasó a la tercera casa después de haber saltado muralla a muralla. Hemos encontrado en una de las habitaciones tapado con un manta al lado de una abuelita. La complicidad y el encubrimiento también de los vecinos de la Chacarita juega mucho en este tipo de situaciones, comisaria. Tal cual. En este caso nosotros preguntamos, averiguamos por las huellas, pudimos entrar y efectivamente está escondido al lado de esta señora. ¿Hubo intercambio de disparos o algo así, comisario? No, no hubo necesidad. Fue bien cercado, se planificó bien el procedimiento y se obtuvo este resultado. Una persona bastante escurridiza también, con varios antecedentes. Sí, bastante, sí. Conoció en el submundo de la delincuencia. Muchísimas gracias, comisario. Vamos a acercarnos también al fiscal Julio Ortiz para que, bueno, nos hable un poco acerca de este procedimiento. Sí, bueno, con la detención de Bernardo Soria Lugo, quien es el autor material principal del homicidio de Miguel Raczakowski, en agosto del año pasado, tenemos la tranquilidad de que hemos realizado un buen trabajo. Y agradezco al comisario principal Ignacio Muñoz y a todo su personal policial que intervino hoy, porque arriesgando sus propias vidas ingresaron bajo riesgo de que puedan recibir alguna herida, porque teníamos versiones de que él mismo tenía un arma, pero le pudimos dominar y hoy en día le estamos teniendo al autor material principal de este homicidio. ¿Con esto se cierra entonces ya la investigación, fiscal? Prácticamente sí, él es el autor material principal y posiblemente el instigador para que los otros se junten a él y realicen este hecho deleznable. ¿Va a ser imputado ya en las próximas horas? Él ya está imputado, se solicitó su rebeldía, ya que teníamos datos del mismo desde que le aprendimos a los otros procesados, ya tuvimos sus datos personales y él ya está imputado. Se le declaró su rebeldía, ahora con esta detención del mismo se estaría solicitando que se levante la rebeldía y que le corra también el plazo, al igual que a los otros coprocesados. ¿Qué, si nos puede recordar, le manifestó, no sé si a usted o al comisario, verdad, una vez que fue detenido, si dio algún dato, verdad, que aporte a la investigación? No, le hicimos preguntas justamente para no estar tomando o dando pie a que haya nulidades. Así que el mismo, de manera espontánea, cuando estaba siendo detenido, refirió algunas cosas, pero no le hicimos más preguntas. No le hicimos preguntas. Él nomás, de manera espontánea, dijo la supuesta causa, razón, motivo, circunstancia de haber cometido el hecho. No le hemos hecho preguntas. Doctor, ¿hay alguna quizás complicidad en lo que tiene que ver con el encubrimiento de esta persona en la zona Chacarita? ¿Se tiene indicio o investigar? No vamos a participar en ese motivo. O sea, acá, el objetivo principal era él con la orden de allanamiento. Los otros creo que es parte de la idiosincrasia de la gente que vive en esa zona. Así que para a nosotros eso no nos compete. Tenemos el objetivo principal y estamos felices por ello. ¿La causa por la cual será imputado? Ya está imputado por homicidio doloso en grado de autor. ¿Va a pedir su prisión? Ya se solicitó su prisión una vez que se realizó la imputación y ahora volveremos a solicitar lo mismo. Muchas gracias, doctor. También al comisario Muñoz. Entonces, finalmente se podría decir que está prácticamente cerrado también este caso. Recordemos, para reiterar, esto ocurrió el pasado 18 de agosto en un taller mecánico de la ciudad de San Lorenzo. Y finalmente, con la detención de Bernardo Soria Lugo, alias Michiito, como autor material de este asesinato, ya nos decían las autoridades que prácticamente se cierran ya también con esta detención toda la investigación. Imputado por homicidio doloso y ya también van a pedir, por supuesto, la prisión. Exactamente, Alejandra, recordemos que cuando todos fueron identificados ya habían sido imputados, estaban con orden de captura varios detenidos y otros por ser detenidos, y ahora con esto cae una pieza importante dentro de este grupo, y con esto la fiscalía ya estaría en condiciones de presentar incluso su escrito conclusivo para todas estas personas que formaron parte de este terrible hecho. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Michito, ¿y qué puedes decirnos lo que pasó?
Y quiero que me perdone los amigas de ellos. Solo eso, ¿no? ¿Ya picó la yuca? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Vos le conocías a esta persona? A los mecánicos Bernardo. Sí, le conozco. ¿Le conocías? ¿Hace cuánto tiempo le conocías? Hace mucho ya. ¿Sabes que te debía un montón de dinero? Sí, me jodía. ¿Cómo te jodió? Tipo parte de mecánico. ¿Cuánto dinero te debía supuestamente? Hasta ahí, ¿no? Bueno, estas son las imágenes, bueno, que nos llegan en diferentes escenarios, diferentes circunstancias, pero la realidad es la misma, el desborde de arroyos, el panorama que afecta a los vecinos y esta vez en la zona de Lambaré, tenemos entendido. Terrible sí. Lo que dejó. Y esta zona se da siempre. Cada vez que hay mucha lluvia, esto se desborda. Y Lambaré que vive de emergencia vial en emergencia vial, porque cada 6 meses declaran emergencia vial. Terrible. Pero igualmente no hay vistos de solución, al parecer. Y después de cada lluvia queda también rastros de lo que fue todo eso. Las consecuencias. Así está, así estuvo por lo menos, estuvieron estos días en ese punto y estamos con Raúl que nos va a ayudar ya mostrándonos el panorama, cómo quedó todo eso. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sol, y Rolando también a todos los televidentes. Y vamos a mostrar lo que señalaba bien Rolando. Esto sucede cada tanto. ¿Y para qué? Para que los vecinos ya también tengan precaución ante esta situación. Fíjense la altura que tomó este desborde. Este es un basurero y el raudal alcanzó esta altura. Y para dar razón también a lo que venía diciendo Rolando, esto los vecinos ponen como para evitar de que pase al otro lado. Pero sin embargo fue imposible porque fíjense acá adentro la arena y todo, toda la basura que hay todavía adentro. Acá también ponen como medida de protección porque antes no pasaba la muralla. Después de otro raudal ya tomaron esa precaución, levantaron un poco más. ¿Pero qué pasó esta vez? Mucho más alto fue el raudal y acá vemos, hasta acá fue que llegó caudaloso arroyo Lambaré. Vamos a ver si podemos ingresar. ¿Qué tal, don? ¿Cómo le va? Podemos ingresar para mostrar cómo dejó tu vivienda. Este es un centro integral de belleza. Y fíjense, él está trabajando, está juntando toda la basura. ¿Podemos pasar permiso para mostrar? Fíjense acá. Ustedes incluso pusieron un poco más alto para evitar que ingrese el agua. Así mismo, pero esta vez fue muy grande, rebasó encima de la barrera, pasó todo otra vez. Bien, por acá yo tuve que cerrar este y al final por debajo de la puerta entraba, filtraba el agua y se inundó hasta allá. Pero ahora ya está limpio, ya esta mañana ya limpiamos. ¿Hasta dónde aproximadamente llegó? Y todito, hasta el fondo. ¿Quemó algún equipo de ustedes acá? Por la experiencia que ya tenemos, le pusimos toda esta cama, le pusimos un calce de madera, más o menos de 10 centímetros. ¿Para levantar un poco más? Para levantar, exactamente, para levantar las camas. ¿Hasta acá llegó el agua? No, hasta el fondo llegó. Todito a la sala se agarró el agua. ¿Basura? Basura por lo... Ahí afuera, en el garaje sí hay mucha basura, pero esta parte más bien agarró el agua. La arena. Arena roja y agua. Esta parte, toda esta parte, hasta acá llegó. ¿Y ahora ya te encargaré de la limpieza? Ahora, esta mañana vinieron unos cuantos amigos que me ayudaron a limpiar acá adentro, pero queda afuera. Acá. Vamos a ver lo que hay afuera. Impresionante, rebasó. ¿Dónde se acumuló el agua? Allá. Y por la experiencia te digo otra vez más que ya le pusimos allá un desagüe. Por la muralla tuvimos que abrir para que pueda salir. Porque antes se juntaba todo acá. Claro, se juntaba. Ya se ve la medida hasta donde se acumula el agua, por vamos, la pared. Vamos a bajarnos un poco para mostrar esa boca
que abrieron como para evitar de que se junte agua acá. Hicieron un agujero como para evitar de que se junte acá adentro. Ah, claro, para que se pueda salir, la pueda correr acá el agua, para que no se acumule, porque se acumula tanto y me va a entrar por acá también, por atrás también. Impresionante. Acá, hasta acá llegó. De igual manera, aunque le hayan hecho el agujero, igual se acumuló hasta acá. La verdad que está un poco alto, se tenía que haber hecho un poco más abajo para que pueda circular más el agua. ¿Y esto cada tanto, cada vez que ocurre una tormenta ya? Cada vez que hay inundación llueve mucho. ¿Siempre la misma situación? Siempre la misma situación, siempre. ¿No hay alguna respuesta de las autoridades? Cada intendente que se sube prometen que van a solucionar el puente, pero al final nada, nunca hizo nada, nada, nada. Tremendo todo lo que estamos observando, compañeros. Y acá era todo agua. Todo agua. Acá, acá también se ve basura, mucha basura lo que también trae. Y por acá entró muchísima basura. Acá podemos observar que hay una acumulación importante de basura. Acá todavía no se limpió. Como podemos observar acá debajo del vehículo se encuentra. Muchísimas gracias al señor que muy amablemente nos hace pasar por acá para mostrar todo lo que dejó el raudal. A su paso vamos a salir otra vez por acá por el garage y por cómo vamos a mostrar. Acá empezamos. Sí, acá empezamos, encima de la barrera pasa el agua, encima de la barrera, por eso ahí están. Primero ustedes pusieron esta barrera más pequeña. Y así mismo, y después con el tiempo muy grande fue la tormenta, el agua, y pusimos esta barrera más. Y encima este pasa otra vez el agua. Ahora. Sí, sí. Y ahora tienen que poner un poquito más alto otra vez. Tenemos que levantar más otra vez, por precaución. Y cómo dobla este, ¿ya? Está impresionante, fue la basura y el agua cómo dobla, está chapado, ¿ya? Impresionante. Y acá vamos a mostrar también de lejos, después vamos a pasar también del otro lado. Toda esta parte, fíjense allá en ese comercio, cómo están trabajando para sacar toda la basura, todo el agua, toda la arena que ingresó a consecuencia de este raudal e inundó todo este lugar. No hay negocio que se haya salvado en toda esta cuadra de este puente y también del arroyo Lambaré. Están trabajando arduamente muchas personas. Así, ¿tu nombre me dijiste? Señor Edgar. El señor Edgar. Así como el señor Edgar, muchos están trabajando para poder limpiar su vivienda. Acá todavía falta porque es bastante grande el trabajo que están realizando como para poder sacar toda la basura y también la arena acumulada a consecuencia de este raudal. Y el cielo no está pintando para nada bien, se está armando nuevamente y esa es la preocupación. Ahora están limpiando, pero una vez que empiece a llover nuevamente es la misma situación, Rolando Sol. O sea, ese es el reclamo general de la ciudadanía. Si bien pueden de alguna manera realizar algunos que otros trabajos que son solamente parches, no solucionan de fondo la realidad que viven cada vez que llueve con mucha intensidad. Bueno, esto se replica en Lambaré y en otras ciudades del área central, así que insistimos con estos reclamos de la ciudadanía. Gracias, gracias Raúl. Hasta luego, un placer. Homicidio de mecánico. Detienen al autor principal. Mediante un trabajo de investigación de la Policía Nacional, fue detenido en La Chacarita el principal autor del homicidio del mecánico polaco, Miguel Raczakowski, en la zona de calle y San Lorenzo. El hombre fue identificado como Bernardo Soria Lugo, alias Michiito. El mismo queda a disposición del Ministerio Público. Menor falleció arrastrada por el raudal. Una niña de 2 años falleció luego de ser arrastrada por el raudal en el barrio San Juan, kilómetro 9, a Caraí de Ciudad del Este. El padre relató que estaba durmiendo cuando la menor salió de su vivienda. Marihuana dentro del penal. Agentes penitenciarios encontraron 2 paquetes que fueron arrojados desde la calle al patio de la cárcel industrial Esperanza. En su interior contenían 1,800 kilogramos de marihuana. Continúan ataques en zonas civiles de Ucrania. Casi 100.000 personas permanecen atrapadas entre las ruinas de la ciudad ucraniana de Mariupol, donde sufren hambre y sed bajo el implacable bombardeo ruso, casi un mes después del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia, que sigue atacando varias ciudades.
Guillermo quiere nacionalizarlo. El entrenador de la selección paraguaya, Guillermo Barros Schelotto, conversó este martes con el talentoso futbolista argentino Aarón Molinas con la intención de convencerlo para nacionalizarlo y formar parte del proceso de renovación de la albirroja. 16 con un minuto, momento de repasar de vuelta los datos actuales del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas de la tarde. Cielo cubierto, 25 grados la temperatura, misma la sensación térmica. Humedad del 81%, el viento sureste que va soplando a 24 kilómetros por hora. Para lo que queda de esta jornada, meteorología nos indica que parte de la tarde, incluso en la noche, vamos a tener lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Temperaturas que irían de 27 a 23 en la noche, 23 a 22 en la madrugada y también con lluvias. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana jueves, meteorología indica lluvias con ocasionales tormentas eléctricas de vuelta. Mínima 22, máxima 28 grados. El día viernes, 17 de mínima, 26 de máxima, también con precipitaciones. Ya para el día sábado va a ir mejorando eso, pero la temperatura, digo bien, va a estar bastante bajita. Mínima de 15, la máxima que solamente llegará hasta los 27. Y el domingo, mínima de 16, una máxima también de 27. Bueno, vemos este hecho que ocurrió también en la zona de San Pedro, de un incidente que involucró al abogado Roberto Zamudio, quien habría realizado varios disparos utilizando un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, durante el cierre de la ruta Paraguay 8 en el cruce Paquidabán, distrito de Lima, donde estaban reunidos varios miembros de organizaciones sociales. Ya lo tenemos al doctor Julián López para hablar con él con relación a esta audiencia que se sustanció en el transcurso de esta jornada con relación a este caso muy conocido. Hablamos de la agresión de una joven que había ocurrido dentro de una discoteca y posteriormente también la prisión que se le había otorgado al imputado. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Cordial saludo a ti y para tu audiencia. Bueno, fiscal, hoy se hizo la audiencia de revisión. Perdón, doctor. Sí, efectivamente, esta mañana se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares de la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado René Olmedo, con la presencia de todas las partes, y el juzgado lo ha otorgado el arresto domiciliario sobre tres hechos relevantes que se ha mencionado durante la audiencia. En primer lugar, la querella adhesiva, representado en este caso por el abogado Norman Stanley, se ha allanado al planteamiento de la defensa
de un arresto domiciliario con custodia permanente. Y otro hecho que ha considerado también el juzgado para el otorgamiento de esta medida es la fianza real adecuada que ha ofrecido la defensa con todas las condiciones de dominio, la tasación, la fianza personal de sus padres, como también otro hecho de relevancia, digamos, el acercamiento que están llevando a cabo tanto los padres del imputado con los representantes de la víctima. Sobre este último punto, doctor, ¿ellos llegaron a manifestar de algún preacuerdo? Sí, en realidad este acercamiento da una señal de que están en esa vía, de manera de que si bien no han presentado ningún escrito, sin embargo, en la audiencia en forma verbal, tanto el representante de la defensa como también de la querella adhesiva ha manifestado que están en esa vía, si bien estamos ante un hecho de delitación penal pública. Esto es una medida cautelar. El proceso en sí continúa y esa es la situación actual, Rolando. Ahora, doctor, los hechos punibles que se le atribuye al imputado son pasibles de aplicarles medidas alternativas. Sí, es la ley 6.350 del año 2019 que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal, da esa vía para la aplicación de una medida menos gravosa. Ahí no distingue si se trata de delito o crimen. Y el juzgado en este caso ha considerado que la defensa ha ofrecido las garantías suficientes para que el peligro de fuga, como también la obstrucción al proceso, pueda ser garantizado, así como también el sometimiento del mismo a la resulta del proceso, ya que es como le dije, han ofrecido garantías personales y reales. ¿Y la fiscalía qué postura tuvo, doctor? ¿Se allanó también? No, la fiscalía participó una agente fiscal interina. En este caso ella se opuso argumentando, ¿verdad?, su parecer, su criterio en ese sentido. Sin embargo, el juzgado ha considerado más, o sea, que ha tenido en cuenta, ¿verdad?, de que la propia representante de la víctima, en este caso, ha dado su consentimiento y ha quedado satisfecho ya que con la aplicación de esta prisión domiciliaria con custodia permanente de la policía jurisdiccional de su domicilio. Se estaría, digamos, resguardando o evitando, ¿verdad?, el peligro de fuga y obstrucción al proceso investigativo. Perfecto, doctor. Entonces, finalmente, el imputado ahora va a tener que tener una custodia policial 24 horas. Así nos decía, ¿no? Sí, en forma permanente. Esa es la disposición del juzgado que es una de las medidas que ha, digamos, en forma accesoria, ha dispuesto con el arresto domiciliario. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por su tiempo y por compartir esta tarde con nosotros. Muy amable, como siempre. Ya, la orden es un saludo nuevamente, Rolando. Muchísimas gracias, doctor Julián López, entonces con relación a esta audiencia de revisión de medidas que se sustanció en el transcurso de esta mañana para René Olmedo,
quien finalmente va a dejar la penitenciaría, va a pasar a guardar prisión domiciliaria. Mencionaba tres puntos específicos, el tema de que las partes están en conversación, lo más probable es que lleguen a un acuerdo más adelante, y otros puntos más también que hacía mención el magistrado. Imágenes que recorrieron hoy las redes sociales y tienen que ver con este abogado que aparece en este video, de hecho varios videos captados por aquellos que estaban realizando un cierre de ruta, organizaciones campesinas ahí en el departamento de San Pedro. Un abogado que quiso avanzar, los manifestantes no le permitieron. Furioso, sacó un arma de fuego, apuntó y amenazó a todos los presentes que dispararía si no le dejaban pasar. Esto ocurría, reitero, en cruce Aquidabán, distrito de Lima. Tensión, nerviosismo y bueno, el actuar de este abogado, por supuesto, que se fue a un extremo absoluto, ¿verdad? Afortunadamente podemos decir que nadie salió herido. Eso es lo que se tiene hasta este momento. Seguramente más adelante vamos a tener el contexto, porque son informaciones muy sueltas las que se tienen con relación a este incidente que se habría dado. Pero bueno, vamos a estar hablando ya, ampliando también más adelante la información. Lo cierto es que ocurrió en un corte de ruta. Bueno, y decíamos, campesinos, labriegos se están movilizando, ya partieron, de hecho veíamos videos del momento de que van partiendo desde diferentes puntos hasta la capital, un gran contingente, le agradecemos a la gente que nos hace llegar los videos, y bueno, hay que entender que el panorama mañana en Asunción va a estar bastante cargadito, ¿eh? Exactamente, es el momento de la salida de diferentes puntos, como ser la zona de Tacuara, la zona de Guayaguí, la zona de Santa Rosa de la Guaraú también. Varios puntos por donde están viniendo los campesinos que van a participar de esta marcha de la Federación Nacional Campesina. Y a esto también se suman otros sectores, como ser los camioneros, que también se van a manifestar una gran cantidad, varios camiones que ya partieron del segundo departamento, y son los reportes que estamos recibiendo a estas horas de la tarde. Mientras un grupo importante está viniendo, hay otros que están cerrando rutas. Hay varios puntos de San Pedro donde hay cierres. A estas horas, en la zona de 6000, hay cierres intermitentes y varios otros puntos más. Sumale a eso también que muchos municipios, muchos distritos declararon asueto para apoyar la marcha campesina y también la de los camioneros para mañana principalmente. Claro. Hablamos de municipios ahí de San Pedro. Claro, sí, los propios distritos dicen, nos sumamos. De hecho, que hay algunos que hablan no solamente del día de hoy, sino también mañana. Veíamos justamente algunas de las documentaciones de los municipios que, bueno, hacían de esta manera oficial estas fechas permitidas, ¿verdad? Exactamente. No solamente San Pedro, sino que hay otros lugares también. Esto vamos a ir pasando, ya sabemos cuál es el motivo, pero vamos a mencionar, para mencionar las ciudades. Sí. Ahí vemos Itacurubí del Rosario, está en el departamento de San Pedro, uno de los que se suma a esta medida también. Si hay otras ciudades más para ir mencionando y agregando, ya comentábamos hace Santa Rosa de la Guaraú, San Pedro del Icuamanduyú, que también se suma a esto. Después está Guayaguí,
Sí, creo que también ya habíamos. Y también, ahora vamos a ver otras imágenes. Estas. Capibaribe también. Capibaribe también. Y varias otras ciudades, son varias, son al menos 10 aproximadamente las que forman parte de municipios que decidieron declarar asueto el día de mañana para la movilización campesina, como así también la de los camioneros. Eso es lo que establecieron los diferentes municipios. Y esto vemos en Caguazú también. También. Dependiente a San Pedro, que también declara asueto distrital para la movilización que está prevista para el de mañana. Eso es entonces el panorama, lo que se está dando a estas horas, principalmente en el departamento de San Pedro, donde están viniendo. Están viniendo los campesinos que van a participar de la marcha el día de mañana, gracias a toda la gente que está reportando y que nos está enviando sus videos. Mucho movimiento en el norte del país a estas horas de la tarde. Haciendo tarde noticias, estamos recibiendo sí. Nuestro WhatsApp, impresionante la cantidad de gente que nos está escribiendo, diciendo en nuestro distrito también se declara asueto mañana, sí. Como ser la zona de Lloré, esto también en el departamento de San Pedro que vamos leyendo, en Lima, otro distrito del departamento, casi todo San Pedro. San Pedro prácticamente se sumó al unísono, ¿verdad? A esta medida, en este caso de asueto, por lo que tiene que ver con las movilizaciones, de alguna manera acompañando, por una parte, lo que refiere a este pedido, ¿verdad? Y esto que tiene que ver con el combustible, ¿verdad? Exactamente. Ahí vemos las imágenes. Sí, estos son todos en la previa, pero ya vamos a ver al aire enseguida. Ahí estamos. El tránsito, también no nos imaginamos lo que va a hacer toda esa parte de la ruta, en el traslado de los campesinos hasta nuestra ciudad capital para la marcha de la Federación Nacional Campesina. Años anteriores veíamos un grupo un poco más reducido, sí. Pero por lo que estamos viendo ahora, de la gente que sale ahí de 6.000, de la gente que está saliendo de la zona de Cruz, hablando de Cruz de Liberación, hago un paréntesis nomás, me dicen que están cerrando ahí la zona ahora. De Cruz de Liberación, sí. De la zona de Tacuara y varios otros puntos de Asunción, definitivamente la marcha va a tener una gran cantidad de labriegos que van a sumarse mañana. Prácticamente todo el departamento norte, lo que forman parte de, la, sí. De esta nucleación campesina, que es la más grande que se tiene en nuestro país. Y la más organizada, si es que me permiten también exactamente, mencionarlo, sí, ¿verdad? Son... En ese sentido ya vienen hace años trabajando y luchando por sus reivindicaciones de una manera bastante organizada. Así que bueno, mañana, insistimos, Asunción va a estar totalmente colmada de manifestantes que, bueno, seguramente realizarán sus marchas, como siempre, en los principales puntos del microcentro de Asunción. Ahora, afortunadamente, el tiempo les ayudó también, ¿eh? Porque entiendo que parece que iban a salir un poco más temprano. Ahora las condiciones del tiempo sí ya permiten que puedan movilizarse y transitar ese tramo por las rutas. Exactamente. Siguen llegando los videos. Voy pasando también para ir compartiendo con la gente. Vienen en camiones de este tipo, y también vienen en buses. Uh-huh. Generalmente suelen concentrarse en el ex seminario metropolitano, ahí sobre Kubitschek, donde se organizan para posteriormente marchar. Y eso es el itinerario que suelen hacer. Seguramente ya también vamos a dar a conocer. Ahora sí, se va a volver bastante complicado. Ellos siempre son solos, ellos son independientes. Sí. Generalmente no participan de otras movilizaciones así. Es su marcha tradicional, es su marcha anual, pero va a coincidir también con la posible llegada de los camioneros hasta Asunción, así es que vamos a tener un día bastante complicado, sí, para el día de mañana, según los reportes que estamos teniendo, al menos de diferentes puntos. Decimos a la gente que nos escribe, el 856-25000, pueden reportarnos obviamente estos y otros videos que llegan a través de nuestro WhatsApp. Siempre intentamos compartir de manera automática con la producción e ir acompañando cualquier tipo de denuncia que también se pueda generar. Hablamos de esto porque sin duda va a marcar la agenda del día jueves, y a partir de este momento, insistimos, en realidad hace aproximadamente una hora y media, empiezan a llegarnos estos videos de las movilizaciones pertinentes. Pedro, muy bueno.
Bueno, y de lo que comentábamos ya, manifestaciones de campesinos, que también incluye, entre otras cosas, el tema de combustible, están los camioneros principalmente que vienen reclamando, y se convocó a una sesión extraordinaria hace instantes nada más. La Cámara Alta convocó a una sesión para las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde hay un único punto en el orden del día que va a tratar el tema del fondo de estabilización para el tema del combustible, que había sido rechazado al comienzo, ni siquiera se estudió porque que iba a ser un nuevo endeudamiento, decían, y llevó al Ejecutivo a modificar esto y a plantear de vuelta este tema. Exactamente, ¿no? Con modificaciones. Ahí dice, sí, 17:30 sí. Para tratar el siguiente punto del orden del día, y ahí es el proyecto de ley que... Crea el fondo de estabilización del precio del combustible derivados del petróleo en la República del Paraguay. Se establecen medidas transitorias de contingencia para la importación del diésel, gasoil tipo 3, tipo CBO bien, y la nafta. Vamos a ver esto, insistimos, las firmas pertinentes del secretario general, del presidente Óscar Salomón. 17:30 entonces, lo que refiere a esta sesión extraordinaria. Zona de Ñemby, imágenes que corresponden a lo que ha dejado el temporal. Seguimos viendo estragos del temporal que ha sido intenso y bastante extenso también, por cierto. Ahora nos va a actualizar la situación en ese punto. Ahora, ¿cómo estás? Nuevamente el saludo. Bueno, así mismo como lo estás mencionando, Solange, estamos aquí en la zona de Prat Hill de la ciudad de Ñemby en estos momentos. Ya personal de la municipalidad de esta ciudad está trabajando en conjunto con técnicos de diferentes empresas de telefonía y también de la ANDE. Ellos están realizando los trabajos para poder levantar estas columnas que dejó a cuadras y cuadras de esta zona sin energía eléctrica luego de que cayeran de esta manera. Y podemos nuevamente visualizar la fuerza de lo que fue este temporal, las ráfagas de viento de esta tormenta que llegó por segunda oleada, por así decirlo, en el transcurso de esta mañana y que dejó de esta manera las columnas caídas y, bueno, ocasionó este inconveniente a todos los vecinos de este lugar que también se están acercando de a poco para ver los trabajos del municipio. También vemos impresionante el tráfico que se da en estos momentos, hora pico, y bueno, el acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito también de Ñemby para poder coordinar un poco los trabajos. Me voy a acercar a los mismos para consultarles. Bueno, oficial, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Desde qué hora que esta columna? ¿La mañana cayó? De la mañana, a partir de las 5 de la mañana aproximadamente, cuando vino el temporal, fue que se cayó la columna de las Andes. ¿Y ahora que mermó un poco el temporal, ustedes están trabajando? Sí, mermó un poco el temporal y vinimos a cubrir acá en la cobertura. ¿Cuál es el levantamiento de la columna y ustedes están verificando? Levantamiento de la columna, sí. Ya tenemos se cayó la muralla por el temporal y estamos tratando de solucionar el problema. ¿En esta zona suele ser así cuando llueve? Ahora nomás el temporal fue muy fuerte. Muy fuerte y lastimosamente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Gracias. Mismo. Dale. Daniel Cáceres de la Policía Municipal de Tránsito. Voy a tratar de acercarme a los vecinos para consultarles si siempre por esta zona, la plaza, si es que ya hubo incidentes en temporales pasados o cómo ellos también vivieron, porque me imagino que el ruido habrá sido estremecedor cuando cayeron estas columnas y también el susto. Me voy a ir acercando. ¿Qué tal, joven? ¿Vos sos vecino de esta zona? Sí, ahí de la zona de Prat Hills soy. ¿Escuchaste o viste cuando esto cayó, cuando vino el temporal? ¿Cómo fue? No, recibimos, no llegué a esta zona. ¿Cómo fue acá el temporal, la lluvia? No, increíble, fue ahí en la zona de mi casa, hubo unas olas increíbles, producto de un arroyo que hay ahí que hace que todo se alce mucho el agua. ¿Desbordó, hubo raudor? Sí, hubo mucho raudor. ¿Se cuidaron mucho para no salir porque es peligrosa la zona? Imposible luego salir, se rompió toda la entrada de mi casa y no se podía hacer nada.
¿Ustedes se quedaron sin luz a causa de eso, no? Sí, sin luz y sin agua, porque la tubería y todo eso también se rompió. Entonces, ¿pasarían días entonces para recuperar su servicio? Sí, posiblemente, porque con el servicio de Landy y de ESAP, un desastre. ¿Tu nombre y apellido? Tobias Pérez. Gracias, Tobias. Gracias. Uno de los vecinos también que está aquí observando y viendo los arreglos de esta columna. Vamos a tener un poco de cuidado, pero vamos a tratar de trasladarnos hasta el otro sector también para poder dejarles trabajar a los mismos, porque en estos momentos están tocando todos estos cableríos sin energía eléctrica, sin agua. Están desde hace varias horas aquí en la zona de Pratt Hill de la ciudad de Ñemby. Y estos son los trabajos, esto es otro de los puntos críticos también y afectados luego de este temporal, compañera. Bueno, ahí vemos uno de los tantos estragos que ha causado el temporal en diferentes puntos. Ya recorrimos Lambaré, aquí Asunción, Ñemby también, otros sectores lastimosamente en donde las conclusiones o las causas que han dejado esta situación dejaron personas fallecidas, así que seguiremos seguramente compartiendo más imágenes. Gracias, Ara. Hasta luego, compañera. Gracias a ustedes. Bueno, y ayer durante todo lo que fue el temporal, leíamos en las redes sociales un pedido desesperado de alguien que le había arrastrado su vehículo el raudal y pasaban ya las horas y no podían ubicar el vehículo y pedía ayuda a la gente. Este que vemos en imágenes, así quedó el vehículo, Raúl. Es así, Rolando, llegamos aquí nosotros prácticamente nadando. Primero que nada, acá paso para hacer meme o paso directamente hacia el vehículo. Vamos a ver, la correntada está un poco fuerte todavía. Este es el vehículo que vamos a mostrar, el que ayer se perdió con el compañero William. Lo que quedó del vehículo. Sí, lo que quedó del vehículo. Fíjense, de esta manera, este vehículo, no sé si tienen ahí la fotografía de cómo estaba antes, es modelo 2009 Kia Rio. Y ahora prácticamente sin nada. Incluso no tiene ni rastros de su parabrisas. Tan fuerte fue el raudal que prácticamente lo destruyó. Está inservible este vehículo. Por más que lo hayamos encontrado, ya esto prácticamente está inservible, por lo que podemos observar en imágenes. Con cuidado, ahí, compañero. ¿En qué parte esto es, Raúl? Bueno, ahí quédate un poco, William, por favor, y vamos a mostrar del otro lado del puente. Aquel es la avenida Perón, donde nos encontramos. Aquel puente que se pueden, que pueden observar en imágenes, es la avenida Perón. Está a pocas cuadras nada más de una radio muy conocida. Vamos a nombrar que es Primero de Marzo, para que la gente tenga ubicación y donde nos encontramos nosotros. Está aproximadamente 50 metros de aquel puente que estamos mostrando en imágenes de la avenida Perón y donde finalmente fue arrastrado. Para que tengan en cuenta, hace rato nosotros estábamos haciendo un enlace desde un puente en la zona de la municipalidad de Lambaré y desde ese sector, por ese puente, fue arrastrado este vehículo y finalmente quedó acá. Este es el trayecto que hizo. Vamos a mostrar con el compañero William. Vino por este sector, quedó arrastrado y acá ya no pudo avanzar porque hay una piedra muy grande detrás y finalmente quedó sumergido y también ya debajo de la arena. Porque fíjense ustedes, yo estoy acá parado ya prácticamente sin entrar tanto al agua. Sin embargo, el vehículo entró con todo y tiene arena hasta por dentro del asiento, como vamos a mostrar ahí. Realmente está muy, muy, muy hondo ya con la arena este vehículo. Imposible incluso de mover. Ya se apoderó de este vehículo la arena. Ahí, como pueden observar, allá por ejemplo se ve lo que es el freno de mano, apenita se ve. Luego el cambio también, que se ve solamente un poquito. El asiento para el conductor, tanto para el acompañante, está lleno de arena. Este es lo que quedó de este vehículo, lastimosamente. Ahora el dueño seguramente se está enterando de que aquí está su vehículo y que está de esta forma. Realmente terrible todo lo que le pasó a este hombre y a la familia, que seguramente
está sintiendo la pérdida de un vehículo, porque hoy el vehículo ya no es un lujo, sino que una necesidad. Sí, Alberto Cárdenas es el propietario. Pero la cara de todo coincide, Raúl, con eso. Es confirmadísimo que ese auto, ¿eh? Sí, 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 confirmadísimo, sí. Incluso a ver si podemos levantar acá. Vení un poco, William, por favor. Acá vamos a mostrar. No, no, ya no tiene. No tiene el logo. Queríamos mostrar ahí en el volante, creo que va a tener el logo, el vehículo para confirmar. Sí, acá está. El logo de la marca en cuestión que mencionaba el conductor. Incluso, no sé si esto pueda servir, pero la habilitación del 2019 es de Piribebuidis. Pero todo indica que es el vehículo, por la marca, por la característica, el modelo que mencionaba también. Todo indica que es este vehículo, el vehículo perdido. A ver, acá hay algunos documentos, tal vez pueda ser. Sí, acá por ejemplo dice Sandra Leticia Cárdenas Caballero. A ella confirma. ¿Mencionaron ustedes el nombre, compañeros? Sí, Alberto Cárdenas es el que tuiteaba y decía que anoche en medio de la tormenta el auto fue arrastrado por el raudal en la zona de Lambaré, dice, intersección de la municipalidad. Y ahí pedía ayuda, sí, para la gente que haya visto esto. Entonces, por ahí también vamos a tratar de comunicarnos con Alberto para... ¿Este? Sí. Con este documento se confirma también, Rolando, porque... El apellido es Cárdenas, Sandra Leticia, dice. Uh-huh. Y con las características del vehículo, más este documento, la marca, todo indica, y también por el trayecto que hizo, porque esto yendo aproximadamente a 1000 metros, se encuentra el otro puente que anteriormente visitamos y quedó acá este vehículo, por la característica y todo señala de que ese es el rodado que están lastimosamente buscando y encontrando de esta manera. Imágenes con una perspectiva un poco más amplia, ver completamente la imagen del vehículo, claro que los dueños van a poder reconocer definitivamente. Y qué situación más penosa. Sí, para sacar el vehículo, que va a ser muy complicado porque está totalmente inundado, no solamente de agua, sino que de arena en estos momentos. Porque ustedes pueden observar ahí el montículo de arena que hay. Y en esa línea es que... está dentro el vehículo. O sea que tienen que sacar toda la arena para posteriormente intentar rescatar este vehículo. Perfecto, Raúl. Vamos a seguir hablando de este tema también. Y qué pena, verdadera pena. Sí. Sí. Para cerrar nada más, Rolando, fíjense hasta dónde llegó el agua para ver la inmensidad. Acá vamos a mostrar. Fíjense hasta dónde estoy, la altura que yo tengo. Hasta acá llegó, fíjese el paso del agua, la basura que llevaba. O sea que el agua vino con todo, muy caudaloso, y por esa razón fue que arrastró a este vehículo. Perfecto, Raúl, impresionante, ¿eh? Gracias por este contacto y ojalá que le haya llegado la información a Alberto Cárdenas, que sería el propietario de este vehículo, y de alguna manera también para poder llegar hasta él y ver si es que pueden retirar y qué se puede hacer todavía con el vehículo, pero así como vemos está prácticamente inutilizado. Así es que gracias por este contacto. Hasta luego, un placer. Bueno, gracias a toda la gente que está comunicando. Estoy mirando varios mensajes que nos están llegando. Me cuentan que en Liberación ya levantaron la medida de fuerza. Voy simplemente a lo que estoy leyendo. También llegan videos de la del raudal en diferentes puntos también. Así es que gracias. Gracias. Vamos a ir compartiendo también. Hacemos una breve pausa. En instantes seguimos con más Tarde Noticias. En todo el territorio nacional, 25 grados la temperatura actual, y estamos viendo que de vuelta caen algunas gotas, o por lo menos acá sobre la ciudad de Sajonia. Así está el cielo, totalmente
cubierto y hay una alerta meteorológica que se ha actualizado a las 16:08. El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos. La zona de cobertura norte y este de la región oriental, este de la región occidental. Los departamentos afectados, norte de Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, sur de Presidente Hayes y sur de Alto Paraguay. Bueno, vamos también a hablar de información que se genera a estas horas, reunión en el Ministerio del Interior, autoridades de Petropar, también del Ministerio de Hacienda, con los camioneros que anunciaron que van a llegar a la capital el día de mañana. A estas horas están dialogando y veremos cuál es el anuncio que se hace luego de esta reunión.